Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Aquí contentísimo de verte ya reintegrado a las labores. Bueno, qué bueno verte bien. Contento estoy yo porque la verdad que fueron un par de semanas difíciles. La verdad es que teorizar es bonito, pero cuando uno ve, siente la realidad, uno tiene la calidad moral y la vehemencia para decir, hay que vacunarse, hay que protegerse. Porque la verdad es que yo pasé dos semanas extremadamente difíciles. La suerte es que nunca mi respiración estuvo comprometida. Que no fue que no se me afectaron los pulmones, pero no al nivel de que había que entubarme, ni internarme, ni nada de eso. No necesitaste oxígeno tampoco. Tampoco. Pero la verdad es que rebajé como, me imagino, como no me he pesado, pero imagino que he rebajado algunas 10, 15 libras, a pesar de que ya en estos días quizá haya recuperado unas cuantas. Pero se te va totalmente el apetito y te sientes cada día más débil. Sí, yo tuve la suerte, reitero, de que mi respiración estuvo bien. Pero una persona que se sintiera tan débil como yo me sentía y que además no pudiese respirar bien, la verdad es que estar en el infierno y tener COVID es prácticamente lo mismo. Tú tienes la ventaja de que tú eres un atleta, o sea, tienes formación atlética. Yo me imagino que eso de alguna manera el ejercicio manera de toda la vida que tú has realizado, eso ayudó muchísimo, pero óyeme, hay personas que en esa situación necesariamente mínimo oxígeno para poder mantenerse, porque la debilidad es parte de que no está llegando el suficiente oxígeno a la sangre. Claro, y, sí. la verdad es que se te quita totalmente el apetito. Una cosa terrible, la verdad. E incluso, déjame decirte algo, yo sentía el olor de mi piel y mi transpiración del COVID, que no puedo definirlo porque es un olor muy particular. Me imagino que las personas que también se vieron igual que yo saben de lo que yo estoy hablando. Yo no he escuchado eso. Pero es incluso un olor que te molesta, una cosa terrible. Yo he escuchado ese mismo testimonio con otros pacientes de COVID, pero que sirva este testimonio para reforzar lo que hemos estado haciendo aquí en Market, Economía y Negocios, que es invitar a la población a que se vacune, a que asista a los centros de vacunación, que no se lleve de todos los fake news, de todos los disparates que mandan por redes sociales, negando lo importante que es la vacuna. Así que prográmese, vaya, fue importantísimo el pasado fin de semana largo, donde una gran cantidad de personas fue a vacunarse sin precedentes, más de 570 y tantos mil personas se vacunaron entre aquellos que recibieron la primera dosis y la segunda dosis. Así que no pierda tiempo con eso, señores. Bueno, vamos al mambo entonces. Mira, el gobierno lanzó la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro, que se enmarca en el plan de seguridad ciudadana y con el cual se busca reducir los índices de violencia y criminalidad en el país. Veamos esta historia preparada por Rosalba Escalante. Y amigos todos. El plan piloto que iniciará en el sector Cristo Rey contempla la recolección y entrega voluntaria de armas de fuego e identificación del registro de motocicletas. Vamos a empezar para no retroceder jamás. Vamos a hacer de Cristo Rey un ejemplo. Y ese ejemplo de Cristo Rey lo vamos a replicar en cada barrio de la República Dominicana. Queremos asegurar aquí que las armas recuperadas en estos operativos, hemos llegado a un acuerdo con la Organización de Estados Americanos, OEA. Hemos hecho un protocolo. La OEA ha formado un grupo de técnicos del Ministerio de Interior y Policía. Armas recuperadas, señor presidente, armas destruidas. Para la entrega de las armas se dispuso de la Fundación Trópico en la avenida Ortega y Gasset,
El Club Los Cachorros en la Nicolás de Obando y el Ministerio Cristiano Vidas Transformadas en la calle Higüey como centros de acopio. Cabe destacar que esta es la iniciativa más integradora de proyecto alguno en la República Dominicana, con lo que estamos confiados de que esto marcará un antes y un después en Cristo Rey. Además, el plan incluye el saneamiento de la policía municipal, iluminación de las calles y otras acciones encaminadas a garantizar la seguridad ciudadana. Vamos a depurar la policía municipal de todo el país y vamos entonces a formar esa policía municipal para que pueda jugar un rol importantísimo dentro de esta estrategia de seguridad ciudadana. Los primeros en entregar sus armas de fuego durante el acto realizado en el Club Deportivo de Cristo Rey fueron los influencers Santiago Matías Alofoque, Ramón Tolentino y Topo Point. El presidente Luis Abinader pidió a los partidos políticos que, al igual que lo han hecho con la Jornada Nacional de Vacunación, se sumen a este plan que se extenderá por todo el territorio dominicano. Gracias, Rosalba. Esa iniciativa del gobierno inició el viernes, pero sábado y domingo también continuó ese proceso de seguridad ciudadana. Vamos a ver una historia que en ese sentido nos preparó nuestra compañera Maciel Genao. El operativo País Seguro, que inició el viernes, fue supervisado este sábado por el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, quien aseguró que se escogió el sector Cristo Rey para iniciar el plan piloto por la alta criminalidad de la barriada. Asimismo, el director general de la Policía Nacional, Edward Sánchez, dijo que se trata de una iniciativa novedosa y que cuenta con el apoyo de varias instituciones públicas. Es una demostración, primero, de unidad de la Fuerza Viva de Cristo Rey. Nosotros venimos aquí a apoyarlo a ellos. Nuestro rol aquí es apoyar estas acciones en combinación con ellos. También es una medida muy innovadora que nunca se había realizado. Si no tiene chapa, se le asigna un número de identificación a esa motocicleta. Del mismo modo, el director nacional de control de drogas, José Manuel Cabrera, detalló que en el sector en lo que lleva frente a la institución, la incautación de microtráfico ha aumentado en un 300%. En lo que va de gestión de gobierno, se han aumentado en 300% las incautaciones a nivel de microtráfico en todo el territorio nacional, específicamente en Cristo Rey y en la provincia de Santo Domingo. La estrategia de seguridad ciudadana País Seguro inició con la identificación con chalecos especiales a los motociclistas y facilidades de adquisición de placas y licencias de conducir a aquellos que no la tengan. La iniciativa fue bien valorada por los motoristas, quienes manifestaron que dará seguridad a los ciudadanos y podrán identificar a quienes están trabajando de los delincuentes que azotan todo el país. En el caso mío, yo nunca hubiese tenido licencia y no la están poniendo fácil, usted ve. Quien no la vaya a tener aquí para adelante, pues por malo. Ya la gente ya van a tener en cuenta con los motoristas, porque hay muchos que se ponen en chaleco y salen haciendo su avería sin ser esa persona que está ahí en el registrado en el chaleco, que uno lleva una foto. Y a la población, claro, para que se monte con uno, porque hay gente que no se montan con uno, que piensan que uno es ladrón y vaina. En el punto ubicado en el Club Los Cachorros, más de 200 motoconchistas fueron identificados este sábado, además de adquirir licencia de conducir a 600 pesos, seguro que originalmente cuesta 1.300 pesos. Las autoridades que están a cargo del operativo manifestaron que la siguiente provincia donde llevarán la iniciativa será Barahona, pero se trabaja simultáneamente en otros sectores de la capital y se sigue a la espera de que inicie la incautación de armas de fuego. Gracias, Maciel. Y de exitosa fue calificada por la directora del Plan Social la jornada especial de vacunación en Santo Domingo Este contra el coronavirus, donde gran parte de la población acogió el llamado a vacunarse. Jennifer Peña nos cuenta más. Yadira Enríquez, quien coordina junto a varios ministerios los centros de vacunación ubicados en Santo Domingo Este, dijo que cientos de personas continúan acudiendo a aplicarse su primera dosis con transporte de ida y vuelta incluido. Necesitamos que el pueblo siga respondiendo como lo está haciendo,
Necesitamos que viernes, sábado y domingo siga siendo masiva la asistencia a los centros de vacunación. La funcionaria hizo un llamado a toda la población a que continúe asistiendo a los diferentes centros de vacunación, los cuales fueron ubicados en subzonas. En el caso del plan social le corresponde a la circunscripción número 1, incluyendo un centro de vacunación que opera en esa institución. Mientras que las demás entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud e Infotet, así como los comunitarios, entre otros, permanecen diseminados en los diferentes sectores. Para esta acción, las instituciones mantienen activo un perifoneo donde indican a los ciudadanos a qué punto más cercanos deben de dirigirse para aplicarse su primera dosis. La jornada masiva de vacunación que inició permanecerá hasta este domingo. Gracias, Jennifer. Mira, la verdad es que hay que reconocer que este fin de semana fue exitoso. Esta campaña de vacunación, el presidente de la República, la vicepresidenta, todos los funcionarios, los partidos políticos estuvieron involucrados de una u otra manera en este proceso y la verdad es que se vio el entusiasmo. Yo creo que quizás el involucramiento de todo el gobierno, de los partidos políticos, las buenas declaraciones que dieron líderes comunitarios, líderes religiosos, pues también ayudaron, porque hay una campaña antivacuna, donde hay muchísimas fake news al punto de que hay hasta religiosos que están diciendo el gran disparate de que la vacunación es una especie como de... De ensayo del anticristo. Ensayo del anticristo. Eso lo dijo Ezequiel Molina, Rosario, a quien yo respeto muchísimo, pero me sorprende. Pero qué vulgaridad. Me sorprende que haya dicho algo como eso en este tiempo, de verdad. Pero la verdad es que esa es una vulgaridad. Terrible, Dios mío. Y habla de un oscurantismo y de una mente totalmente retrógrada y de una facción religiosa que no ha entendido los tiempos, que no ha entendido que quizás en la época medieval, la época del oscurantismo, antes de que vinieran los ilustrados, la revolución industrial, etcétera, etcétera, e incluso en épocas hasta de la antigüedad, donde había algún fenómeno natural, algún fenómeno social o alguna manifestación corpórea, somática de la salud, donde o él... en ese tiempo curandero, porque no había médicos, o el líder religioso no tenía la capacidad de explicar ese fenómeno social, ese fenómeno natural o ese fenómeno corporal, entonces le atribuía esa manifestación que por falta de conocimiento científico no puede explicarse, lo atribuía, o si era bueno, a una bendición. O si era malo. Y si era malo, a una maldición demoníaca. Sí, sí. Entonces, ya hay miles de fenómenos, reitero, sociales, corporales o naturales, que ya la ciencia lo puede explicar. Y se podía entender en algún momento, ante la presión social, ante el líder que no tenía, salía con eso. E incluso lo creía. Pero pensar que ahora un líder con tanta importancia como es Ezequiel Molina, que diga ese tipo de cosas, la verdad es que eso es una aberración. Es terrible. Mira, yo recuerdo a Gigi Ávila. Gigi Ávila, puertorriqueño, un predicador evangélico de mucha trascendencia. Durante un tiempo, él dijo que la televisión, esto que ustedes están viendo ahora, era el cajón del diablo. Oye, me satanizó la televisión y hubieron muchísimos feligreses que quemaron y votaron sus televisores. Al cabo de un tiempo, él salió transmitiendo sus mensajes a través del cajón del diablo. O sea, hubo un momento en que él no entendía la importancia del medio, de la televisión, ¿verdad? Entonces, a veces se confunden que algo es una bendición o que algo es una maldición y lo interpretan religiosamente. Eso es lo que ha pasado ahora, creo que, con Ezequiel Molina Rosario. En realidad, todo termina siendo una maldición o una bendición. Todo depende del trato que usted le dé, del uso que usted le dé. Ciertamente. El internet es una bendición para la persona que se quiere informar y que quiere adquirir conocimiento científico, formación. Pero también hay una serie de mensajes nocivos
que le hace mucho daño a cualquier persona. Mira, ¿querés decir algo? Te iba a decir algo. Mira, el protocolo para la creación de vacunas se origina hacia 1947. No recuerdo el nombre de ese acuerdo que se hizo. Entonces, hay que tomar en cuenta que la ciencia de 1947 no es la misma de ahora. No. El protocolo había que una serie de pasos, una serie de normativas, pero que ya todo eso se ha acelerado porque ahora son computadoras que hacen todos los procesos de producir la vacuna, con ayuda, por supuesto, del ser humano. Claro. Entonces, no es lo mismo aquellos que dicen, no, que lo hicieron muy rápido. Claro, es que el protocolo es de 1947. Claro. Las cosas cambian, incluso tendrán que revisar eso. La Organización Mundial de la Salud tendrá que revisar ese protocolo y adaptarlo a estos nuevos tiempos. Yo fui en estos días a una librería que con cierta regularidad voy y saludo. Primero porque siempre hay libros nuevos, buenos, especialmente del área que a mí más me gusta, que es la economía. Y también porque ahí van muchos colegas y amigos y uno pasa momentos agradables. En esa librería, vi, ya lo he dicho dos veces aquí, lo reitero por tercera vez, vi un libro que se llama, que lo voy a comprar en estos días, solamente vi la introducción, el prólogo, pero ahí me pude dar cuenta de este libro que se llama La Quinta Revolución Industrial, que ya está hablando no solamente de la revolución digital, de lo que nos viene ahora de la robótica, e incluso el peligro de que una cantidad importante de profesiones y de formas de trabajo desaparezcan por la introducción de la robótica. Sino que ahora hablamos de la quinta revolución industrial, que habla de ir a conquistar el universo, ir a conquistar planetas, ir a buscar en el universo, en la Luna, en Marte, en los asteroides, en los cometas, en una serie de planetas que ya se han descubierto, que incluso son relativamente parecidos a la República Dominicana, a la Tierra, donde los minerales, agua, alimento, etcétera, etcétera, una serie de todo lo que se utiliza para la elaboración de la alta tecnología, del material que se utiliza para hacer celulares y todo eso abunda en exceso en el universo. Entonces, ante la explotación del hombre, que ya está haciendo que la tierra escaseen los recursos naturales, e incluso hasta se habla de que está en peligro la vida, precisamente por esa explotación del hombre. Entonces, posiblemente vayamos al mundo, al universo, a buscar esos materiales, e incluso hasta a colonizar posiblemente otros planetas. Miren de lo que estamos hablando. Entonces, no es justo que nosotros tengamos ahora todavía a líderes, ya sean políticos, ya sean religiosos, ya sean fundamentalistas, ya sea lo que sea, enviando ese tipo de mensaje a los dominicanos, que lo que necesitan es una adecuada ilustración. Correcto. Un país con tantas debilidades de formación educacional son presa fácil de ese tipo de información caprichosa y disparatosa. Así es, así es. Bueno. Bueno, mira, trabajadores informales y choferes de transporte público y demás ciudadanos favorecen las medidas restrictivas que aplicó el gobierno ahora en esta nueva situación de emergencia para poder controlar el COVID ante el rebrote que ha habido y que ha puesto en peligro el sistema de salud de la República Dominicana. Rosario Escalante tiene la historia. Comerciantes informales y motoconchistas saludan la decisión del gobierno de endurecer las medidas restrictivas contra la pandemia del coronavirus ante el nuevo repunte de casos que afecta al Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras demarcaciones. Yo hallo eso bien, porque por un lado se están afectando todos los jóvenes porque no quieren salir de la discoteca y ahí están todos juntos y trancados, y por eso es que más se están enfermando ahora mismo. Yo me encuentro que está bien así, gloria a Dios,
porque eso es cuidándonos nuestra salud. Aunque un toque de queda más temprano afecte sus actividades cotidianas y por consiguiente sus ganancias, consultados por este medio entienden que no hay nada más importante que proteger la salud y la vida, por lo que incluso proponen el cierre total del país por al menos 15 días. Bueno, el toque de queda yo lo veo bien, porque hay que tomar una medida para reducir la pandemia, porque si no es así, esto va a seguir y va a seguir matando gente. Hay que reducirlo. Es más, este país hay que cerrarlo por 15 días, que al contrario. Hay que adaptarse a eso, no, porque es por el bien de uno, ¿tú me entiendes? O sea, aunque afecte lamentablemente, pero que hay que cumplir con la ley. En cambio, hay quienes entienden que el gobierno debería buscar nuevas estrategias para evitar las aglomeraciones y la violación a otras medidas contra la pandemia, ya que los toques de queda solo están llevando cada vez más a la quiebra al comercio informal. Porque imagínate, uno vende hasta las 6, las 7 de la noche aquí, pero si lo ponen a las 3 ya uno tiene 3 horas menos para vender. Yo creo que el gobierno debe tomar otro tipo de medidas porque tenemos muchas pérdidas millonarias ahora mismo con toda la situación económica. Buscar la manera que la gente que no se vacuna, debería de meter los precios y ponerle una multa. El nuevo decreto establece un toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde los fines de semana, con 3 horas de libre tránsito en ambos casos. Gracias, Rosalba. Y los deliveries del Distrito Nacional han expresado su queja de supuestos atropellos a los que son sometidos por parte de la Policía Nacional durante las 3 horas de libre tránsito que se produce de lunes a viernes. También Rosalba Escalante nos cuenta más sobre este tema. Mensajeros de comida rápida denuncian que miembros de la Policía Nacional y de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre les hacen la vida imposible y que no les dejan trabajar en paz, pese a que el decreto que impone un toque de queda más temprano les otorga una gracia de circulación hasta las 11 de la noche. Es cuando nos para la policía, que a veces nos lleva con todo. Sin importar. No preguntan en qué ustedes trabajan, ni nada de eso. Porque esa gente, no importa que uno se identifique, como quiera ellos le hacen el lío a uno. Entonces los delincuentes andan por ahí quitándole los celulares a uno y todo. Entonces ellos no lo ven, para eso ellos están ciegos. ¿Tú me entiendes? Pero uno que anda trabajando, ellos si tú te identificas como quiera, ellos móntenlo. Los deliveries consultados por este medio explican que los agentes del orden los detienen y les quitan sus motores enviándolos a centros de retención vehicular donde deben pasar las mil y unas para recuperarlos. Yo lo que estoy harto, los policías lo que tienen, a los que están trabajando es que joden, a los que andan robando y atracando en la calle, haciéndonos daño, no nos paran. El otro día me paran, ¿verdad? Yo me paré. ¿Qué pasa? Uno vive en barrio, uno conoce todo el que roba, todo el que hace algo en el barrio. Cuando me paran a mí me pasaron dos ladrones de mi barrio que no andan en sentimiento con nadie. Que cuando vine a venir papeles tenían, ellos siguen derecho y yo que ando trabajando me paran. Y yo me tuve que parar normal. A mí me han parado pila de veces y me han puesto mi multa porque a veces me voy en rojo, pero no tanto que me la pongan, sino la mentalidad, tú sabes, y la... Se burlan de uno y de todo. Pero no a todos les va tan mal con el nuevo horario de toque de queda, pues algunos deliveries aseguran que los pedidos de comida tienen mayor demanda, ahora que los ciudadanos tienen menos tiempo de estar en las calles. No conviene más porque la gente comienza a hacer los pedidos más temprano también, porque antes había que esperar desde las 4 hasta las 6, 7 de la noche, si entonces un delivery, porque todo el mundo podía circular. Pero por un lado nos favorece porque ya las personas tienen que trancarse temprano y ya lo que hacen es que piden más por delivery. Pero más, ¿se puede decir que nos favorece, sí? Bueno, nos favorece porque hay menos gente en la calle. Lo que quiere decir que tenemos más movilidad para llegar a los locales y a los sitios. ¿Sí? Pese a que el nuevo horario de toque de queda inicia a las 3 de la tarde los fines de semana, con 3 horas de libre tránsito, los deliveries de medicamentos y comida tienen libertad para circular hasta las 11 de la noche. Gracias, Rosalba. Y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, hizo un llamado al sector comercial de que no relajen las medidas que aplicó el gobierno para controlar
la pandemia. Esto porque, como todos sabemos, ha habido un rebrote, y el rebrote pone en peligro no solamente el sistema de salud, sino incluso la economía, que es la parte que le interesa al señor Iván García. Vamos a ver los detalles con nuestra compañera Jennifer Peña. Desde este miércoles, República Dominicana está sometida a un nuevo régimen de medidas contra el coronavirus, con un toque de queda más ampliado. El dirigente comercial Iván de Jesús García entiende que todos los sectores deben de acatar las nuevas disposiciones. Nosotros le hacemos un llamado a los jóvenes a que por favor observen el protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud Pública, porque no solamente se contagian ellos, sino que contagian a sus padres y a sus abuelos. Le hacemos un llamado a todos los empresarios comerciales a que por favor se vacunen ellos y sus familiares y también sus empleados. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes dijo que es un deber de esa entidad brindar un servicio seguro a sus clientes, que consiste en el uso de mascarillas, lavado de las manos con ultrasanitizante o alcohol a 70 grados, el distanciamiento social y además que prevalezca completamente lo que es la seguridad de todos nuestros clientes. Iván de Jesús García hizo un llamado a los empresarios y comerciantes de las provincias, donde no ha sido extensivo el aumento del toque de queda, que no deben de relajar las medidas. Gracias, Jennifer. Y Carlos Bueno, nuestro corresponsal en Dajabón, nos cuenta la situación que está aconteciendo en Dajabón con el cierre del comercio en esa zona. Veamos los detalles. Pese al anuncio que hizo el gobierno dominicano de prohibir los mercados binacionales, ¿de qué lado del territorio haitiano? Cientos y cientos de haitianos se encuentran, sobre todo con la esperanza de cruzar los mercados aquí en esta zona fronteriza del país. Las autoridades militares mantienen todo resguardado con mira de evitar cualquier tipo de eventualidad que se pueda presentar. Dado que los mercados binacionales están cerrados, pero las exportaciones siguen funcionando con el debido protocolo, con el protocolo de salud pública que se está aplicando y también con las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas. El señor ministro de Defensa está dando seguimiento a estas operaciones que estamos llevando a cabo en los pasos formales para darle cumplimiento a las directrices del señor presidente de la República. Gracias a nuestro corresponsal, Carlos Bueno. La verdad es que si aquí, en el centro de la ciudad, donde hay, digamos, unos niveles de civilidad, aunque la verdad que hay un grupo de desaprensivos, especialmente de jóvenes, que no tienen que ver con nada de eso, y siempre hay que apresar 300 y 500 todos los fines de semana, especialmente, porque a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la autoridad y todo el esfuerzo que han hecho los diferentes medios de comunicación y los diferentes hacedores de opinión, todavía hay un grupo de desatinados que siguen creando problemas a pesar de un brote impresionante de la pandemia. Pero si eso es en aquí, el centro de la ciudad, imagínense en un lugar donde hay contacto con los haitianos, que lamentablemente viven como salvajes. Autoridades donde no tienen nada. Hablamos de un país fallido, un estado fallido, un estado inviable, donde la gente vive, nada más hay que ver las imágenes de lo que es la frontera, cómo entra esa gente, ¿sí? Sin mascarilla. En tumultos gigantescos. Una barbaridad. Y sobre todo que no se puede tener confianza en las informaciones supuestamente oficiales que vierte el gobierno haitiano sobre la incidencia del COVID en su territorio. La cantidad de personas contagiadas, la cantidad de personas que mueren, no se puede tener confianza. Bueno, no tiene registro civil. ¿Y cómo van a tener un registro organizado? Cada quien tiene el nombre que le da la gana. Uh-huh. Porque no se sabe cómo se llama nadie. Nadie tiene una cédula, o sea, hablamos de un país lamentablemente inviable. Entonces, además de eso,
recuerden que ellos posiblemente con su fallo B y su vudú y su ignorancia, hubo un momento en que no aceptaron la vacuna y dijeron que no se iban a vacunar. Gracias a Dios como que recapacitaron y están empezando a vacunar. Y la gran cantidad de haitianos que tienen documentos, que están cruzando para acá a vacunarse, porque aquí están vacunando a los extranjeros que tienen documentos. Bueno, evidentemente tenemos que hacerlo, sí, para evitar que esa persona se convierta en un foco de infectación. Entonces, pero no todos lo tienen. Entonces, hay que controlar la frontera. La forma de controlar la frontera, mejor, la forma más expedita, es precisamente controlando el intercambio comercial que se realiza dos veces a la semana, porque si no, preocúpese que ese contagio va. Eso es. Y como ellos viven, señor, hablamos de gente que viven, digamos, en la época medieval, donde no tienen baño, no hay agua, no hay luz. O sea, viven en la época medieval. Se bañan en los parques, inclusive. Exactamente. Sí, es verdad. Defecan donde sea. O sea, hablamos de gente que vive en una situación fallida. Una de las cosas que más me sorprendió, yo estuve en Haití luego del terremoto aquel, es que en el trayecto en que recorríamos, la gran cantidad de las casas que estaba por ahí tenía los nichos de sus muertos frente a su casa. Uh-huh. Ahí mismo, aquí está la casa y aquí están sus nichos. Lo enterraban ahí mismo al frente. Una barbaridad. Entonces, sí, es terrible eso. Entonces, lamentablemente, un pueblo que vive así, no es verdad que tiene capacidad de controlar ni de determinar quién tiene o no tiene el virus. Entonces, nosotros tenemos aquí que tomar decisiones. Y yo creo que se hizo lo mejor con parar el comercio. El comercio, que es la forma más expedita para que haya un encuentro directo entre dominicanos y haitianos y que el contagio se propague. Así es. Vamos ahora con el diccionario económico. ¿Qué es un superávit? Es un término económico de uso común y se utiliza para hacer referencia a las balanzas comerciales que dan un resultado positivo a partir de una mayor cantidad de ingresos que de egresos. En ese sentido, el superávit es la diferencia positiva que se registra entre lo que se tiene y lo que se debe. Para que los ingresos puedan ser considerados superávit, debe haber una ganancia que supere los gastos. De esta manera, el superávit en la economía se expresa como algo positivo y puede clasificarse en fiscal, externo y privado.